And made it this modern day, Ken Diva President, in association with the Las Vegas Hilton, presents World Championship Boxing. This bout is sanctioned by the United States Athletic Commission, Dr. James Nave, Chairman. The commission is at ringside this evening are Dr. Elias Gotham, Dwayne Ford, Jay Nady, and Luke Matt. The Executive Director of the Nevada State Athletic Commission is Chuck Minker. Representing the IBF at ringside this evening is Mr. Al Goodman, and representing the WBC at ringside is Mr. Bobby Lee. Pero la verdad de las cosas también es que no se sabe todavía hasta dónde podrá llegar en su deslumbrante, en su ascendente carrera deportiva, brillante carrera deportiva, Julio César Chávez. Aquí está el jurado, los tres son de Nevada, Jerry Ross, Chuck Ciampa y Dave Moretti. Y el referee será Richard Steele. Aquí lo tiene usted, Richard Steele, sin duda uno de los mejores árbitros, aunque no le pide nada a un Octavio Medano, Chucho Arias Torres del boxeo mexicano, como referee de boxeo. Metric Taylor. Pesó un poquito más Melvin Taylor que Julio César Chávez, 53 kilos 400 gramos por 63 kilos 400 gramos de Melvin, por 63 kilos 300 gramos de Julio César Chávez. Ahí el alarido del público ante la presentación de Julio César Chávez. El dato equivocado, son 68 peleas las que lleva Julio César Chávez, todas ellas ganadas, 58 por nocaut. Este es un dato correcto, 25 peleas lleva Melvin Taylor, 24 ganadas y una empatada. Ahí está el abucheo de un público mayoritariamente mexicano para Merrick Taylor. Si la pelea es dura para Julio César Chávez, tengan ustedes por seguro que no será un día de campo, ni mucho menos para Merrick Taylor. Todavía estamos por ver y por conocer al hombre que podrá quitarle lo invicto en su carrera profesional a Julio César Chávez. Bien, señoras y señores, llegó la hora de la verdad, a calar el verdadero calibre de Julio César Chávez, por si alguien todavía tuviera dudas de él, de ese calibre que le ha encumbrado desde aquella pelea con el Azabache Martínez hasta ahora, que se enfrenta al hombre que dicen será su medida. Melvin Taylor se ve fuerte, se fue potente, se ve un tipo de mucho músculo, pero la verdad es que está de espalda a la pared ahora con todo el público, casi todo el público, apoyando, levantando materialmente a Julio César Chávez, y arranca la pelea. Es el destino de Julio César Chávez y a la esperanza de Melvin Taylor para colarse a las verdaderas bolsas supermillonarias. Una vestimenta especial de Melvin Taylor, de pantalón blanco con muchos flecos, y los botines por el mismo rumbo. Julio César Chávez en un calzón encarnado con listones a los lados, en un brillante dorado como ese oro que brilla aquí intensamente 24 horas diarias en Las Vegas, Nevada. Empieza a meter su gran velocidad Melvin Taylor, pero ya le colocó un buen gancho con la izquierda Julio César Chávez, un encontronazo, y por poco hay cabezazo otra vez, las cabezas merodeando muy de cerca. La enorme velocidad de puños de Melvin Taylor y la potencia destructiva de un Julio César Chávez que no acaba con un golpe, sino demoliendo paulatinamente al adversario. Sigue esgrimiendo con una gran velocidad, pero sin puntería, la mano izquierda de Melvin Taylor. Y los que pensaban que Julio César iba a ser un blanco fácil de Melvin Taylor por su aparente o su supuesta lentitud, están muy equivocados, porque también defensivamente ha demostrado bastante Julio César Chávez. El jab con la izquierda, el uppercut con la derecha de Melvin Taylor, se va de vacío con un viaje de derecha Julio César Chávez. Empiezan a brotar las emociones en este primer asalto, cuando los puños de Taylor entraron en dos ocasiones a la cara de Julio César Chávez, que se ve presionado, se ve un poco impresionado aquí por el arranque, y al sentir el respaldo casi absoluto
de más de 10.000 almas aquí en este local increíble de lo que es Las Vegas Hilton. Este es el plan de Julio César Chávez, cortar la salida con pasos laterales a Meldrick Taylor para no darle escapatoria. Buena velocidad de izquierda de Meldrick Taylor a cambio de un gancho con la izquierda de Julio César Chávez, cuya nariz empieza a enrojecerse por el trabajo del puño izquierdo, principalmente de Meldrick Taylor, el monarca superligero de la Federación Internacional. Choque de campeones, choque de invictos, y uno de ellos, el superestelar Julio César Chávez, en la prueba que dicen será su medida cabal. Allá va con la derecha antes, por arriba Julio César Chávez falló, hay una repetición con izquierdas muy veloces, pero sin puntería de Meldrick Taylor, en este primer round que tiene la gente en el filo de la butaca con las manos crispadas y un sudor frío que baja por la nuca cuando están trenzándose los dos colosos de la división de superligero. Aquí viene Julio César, lo recibe con el gancho de izquierda, parándole el golpe Meldrick Taylor. Por el momento, en este arranque de la pelea, todo está sucediendo tal y como se calcula. La enorme velocidad de puños de Meldrick Taylor y la potencia devastadora de Julio César Chávez cuando va a terminar el primer round de esta que será seguramente una grandiosa pelea. De campeón a campeón, duelo tremendo y sensacional. Vaya velocidad de manos y peligrosidad la que mostró Meldrick Taylor a lo largo del primer episodio, sobre todo conectando con ganchos de izquierda verdaderamente fulgurantes. Si nosotros estuviésemos en la esquina de Julio César Chávez, le recomendaríamos una poquita de más calma, porque lo notamos un tanto precipitadón y hasta desaprensivo en sus embates, en sus entradas, frente a un hombre de gran peligrosidad. Segundo episodio, está velándolo, esperándolo, retrocediendo Meldrick Taylor, y cada vez que pretende agredir, atacar Julio César, rompe el viento, la mano izquierda violenta con repetición de abajo hacia arriba de parte de Meldrick Taylor, el hombre del pantalón claro, y los flecos. Ahí conectó un buen gancho también Julio César Chávez, y ni tardo ni perezoso, un público mayoritariamente y apasionadamente mexicano le responde coreándole sus golpes. Vuelve a blandir el puño izquierdo sin conectar con potencia, con plenitud, pero basta su intención para que el público le responda. El público quiere que Julio César lo sienta presente y brindándole todo su apoyo. Vaya, un gancho de izquierda de Meldrick Taylor. La repite la izquierda abajo, Meldrick Taylor, y en efecto es un hombre de calidad y de gran velocidad. Y si no tiene un tremendo punch natural, usted sabe también que la velocidad, la rapidez y la precisión de los golpes cuentan para sus efectos. Julio César está actuando de acuerdo con su vocación invariable de toda la vida, yendo hacia adelante, que es lo más difícil y lo más peligroso del boxeo. Ir a buscar a un hombre que está parapetado, que está agazapado detrás del matorral, esperando a su contrincante con golpes de counter, que en este caso son de gran peligrosidad. El grito de México, México, México,
tratando de que sirva de inspiración y a la vez de apoyo y de impulso para Julio César Chávez. Conectó con la izquierda, repitió en par de ocasiones con la derecha y vaya manera de responderle del público aficionado. Desde la izquierda a la derecha, le dobló las piernas a Taylor cuando va a terminar el segundo round de la pelea. Ya lo midió Julio César Chávez, lo mandó tambaleante a su rincón, sangrando por la boca y sobre todo por el alma, porque Taylor ya está tomando la medida exacta del hombre nativo de Ciudad Obregón, Sonora, radicado desde hace muchos años en Culiacán, Sinaloa. Le fallan las piernas ahí a Melrick Taylor, por supuesto no es caída oficial, pero la gente, sin embargo, lo recibe el tropezón como una caída y prorrumpió en un alarido. Tiene que entrar Julio César a buscarlo, lo recibió con una granizada a dos manos Melrick Taylor. No ha podido golpear al cuerpo Julio César Chávez, pero empieza a engallarse, echa abajo la guardia, como invitando a Taylor para que entre. Taylor no cae en el garlito, no trae el anzuelo y sigue en su plan de acechar desde atrás del matorral. Fue un par de izquierdos de Taylor a los bajos de Julio César para que este no se confíe demasiado. Otra vez a la derecha de Julio César, haciendo estragos en el rostro de Melrick Taylor. Julio César hacia adelante, ahí debería de golpear ya abajo, según instrucciones de su rincón, pero prefiere enconcharse para esperar mejor oportunidad, poco a poco, para ir dominando, minando la resistencia y la velocidad de Melrick Taylor. Taylor, por su parte, busca por abajo, tratando de darle a Julio César una poca de su propia medicina, ese golpeo al cuerpo que es implacable en el caso del monarca superligero del Consejo Mundial. Hasta ahora ganándole los golpes Melrick Taylor en este tercer episodio a Julio César Chávez. Sigue sangrando por la boca Melrick Taylor, reventada por dentro con los disparos del segundo asalto. Julio César entrando con la derecha bastante volada. Se vio ya muy confiado en el round anterior. Ahora está un poquito como midiendo la distancia, corrigiendo la zona de ataque. Trata de meterse con el ya falla con la derecha. Le pasa zumbando por el perfil a Melrick Taylor. Sigue el ambiente cargado de electricidad aquí en este cuadrilátero de lujo en una noche de auténtica gala. Se mete en corto, Melrick Taylor castiga los bajos de Julio César, que ha estado un poquito inactivo en este round número 3. Ahí con un uppercut con la izquierda y remató con un tiro derecho que dejó en seco parado ahí a Melrick Taylor, que sin embargo sigue esgrimiendo su enorme velocidad. Vuelve a meterse en corto Julio César, esgrimiendo su portentosa mano izquierda, pero Taylor le responde de la misma forma para entablar en igualdad de circunstancias este choque del trueno contra el relámpago. Round número 3 por el cetro de dos terceras partes del cetro superligero, aunque son, de hecho está en juego la más válida, la del Consejo Mundial de Boxeo, cuyo presidente José Sulaimán es vivo testigo en este momento de lo que fue la ceremonia de peso y de lo que está haciendo esta pelea calificada como la del siglo.
cuarto episodio de una pelea que está justificando todas las expectativas de una enorme emoción. Julio César Chávez cada vez está ganando más la distancia corta, no la distancia media, la distancia, digamos, cuerpo a cuerpo, en donde puede neutralizar el arma principal de Meldrick Taylor, que es la velocidad de manos en el cuerpo a cuerpo. Además, Julio César tiene la oportunidad de castigar las regiones blandas de Meldrick Taylor, que es el recurso inimitable, inigualable para restarle velocidad de piernas y de manos. Al contrario, una buena derecha de Julio César Chávez. Ahí, cuerpo a cuerpo, ahí es donde puede desempeñarse, que tienen estudiados a morir a través de los videotapes de sus respectivas peleas anteriores, tanto Meldrick Taylor como Julio César Chávez, de modo que tienen perfectamente establecida y definida la estrategia, la táctica a seguir, a desarrollar en esta pelea tan importante para uno y para el otro. Ahí entrando de caballazo, golpeando con el hombro Meldrick Taylor, un breve, ligero intercambio de golpes, con más potencia, de más efecto, los impactos de Julio César que los de Meldrick Taylor. Ahí el jab de izquierda como recurso para mantener la distancia, Meldrick Taylor a Julio César Chávez, y después disparar sus rápidos, meteóricos golpes de la mano izquierda y de la derecha, con repetición instantánea y violenta como esta que acaba de lograr, gancho izquierdo abajo y arriba de parte de Meldrick Taylor. Correcto, de izquierda también, y obligó a Meldrick Taylor a saludar a sus cuates de allá de las últimas filas de gradas en el transcurso de este cuarto episodio, que está siendo disputado a un ritmo, como a usted le consta, bastante, bastante intenso. Nos da la impresión de que no es verdaderamente temible el punch de Meldrick Taylor, pero cuidado, velocidad y precisión dan por resultado también, pues, poderío, fuerza. Ya están en el último medio minuto de este cuarto episodio. Recuerde usted que la pelea es a 12 rounds de campeonato del mundo. Vamos a ver hasta dónde puede soportar Meldrick Taylor esta labor de zapa de parte de Julio César, cuando está a punto de finalizar un episodio más, el cuarto de este duelo sensacional. Puede quitar la vista del cuadrilátero ni un solo segundo. Todo puede suceder en un santiamén cuando cruzan disparos, la velocidad centellante de Meldrick Taylor, que cuela un uppercut sensacional, luego sigue con un formidable trabajo de izquierda, ahí mete un candado violento ahí Meldrick Taylor, una táctica que amonesta ahí Richard Steele inmediatamente. No puede distraerse nadie de lo que sucede entre estas 16 togas azul, roja y blanca, porque todo puede suceder, repito, ya están cabeza con cabeza, la enorme velocidad de puños de este Meldrick Taylor y la potencia, el golpeo al cuerpo, la ofensiva constante de Julio César Chávez. Joven de 23 años, Meldrick Taylor, 27 cumplidos, Julio César Chávez, pero él dice apenas estoy entrando en calor en cuanto a edad física.
El uppercut venenosísimo de Taylor. Otra vez mete el gancho de izquierda Julio César Chávez, pero son venenosos esos golpes que está conectando en ese round, y luego empuja por la nuca Melrick Taylor. Se mete en lo corto ahí. Julio César aprieta la guardia, luego hace un quiebre de cintura para evitar el golpeo de Melrick Taylor. Están metidos cabeza con cabeza, pero no descuida su guardia Melrick Taylor para evitar el golpeo devastadoramente abajo de el hombre de Ciudad Obregón, radicado en Culiacán. Ahí se van al terreno muy en lo corto por primera vez en lo que va de la pelea. Sigue conectando con violentos ganchos de izquierda, más que violentos, relampagueantes Melrick Taylor, en tanto que Julio César como que ha entrado en un status quo un poco extraño. Le está ganando por cantidad de golpeo Melrick Taylor en este quinto round. La pelea está 12. Claro, hay que llevar las cosas con calma. Y sigue tirando a velocidad de ametralladora Melrick Taylor, no con mucha potencia, pero sí conectando la mayor parte. Y se levanta con un ganchazo de izquierda Julio César Chávez, que sacude la cabeza del hombre que regresa con su venenoso uppercut de mano derecha y gancho de izquierda en corto a la quijada de Julio César, al que le están llegando bastantes golpes en este quinto round. Ahí empieza a perder un poco la altura el calzón de Melrick Taylor, asoma un poco el protector inguinal, sigue tirando peligrosas centellas a dos manos Melrick Taylor, y sus partidarios arrancan en la ovación tratando de contrarrestar la enorme ventaja que tienen apoyo popular Julio César. Ahí las manos de Melrick Taylor en el mejor round del campeón de la Federación Internacional de Boxeo. 10 segundos para que termine este round. Bastante complicado para Julio César, el monarca de la misma división del Consejo Mundial. Este es el sexto round, amigos nuestros, de una pelea en la cual se está confirmando hasta estos momentos lo que se sospechaba, lo que se decía y lo que se temía también respecto del grado de dificultad que Melrick Taylor está representando para Julio César Chávez. Un gran round de Melrick Taylor, fue el quinto, en el que además de sus virtudes y sus aciertos, sus atributos, una gran velocidad de manos, ganchos de izquierda perfectos, open cross espectaculares, pues también hubo ilícitos, como fue ese candado japonés de frente con el que estuvo sujetando durante un buen rato al arranque del episodio a Julio César Chávez, y después balanceando también sobre la nuca del peleador de Sonora, Julio César Chávez. Vamos a ver, aquí vemos un poquito más tranquilo, menos precipitado a Julio César, más calculador, como queriendo no darle tantas oportunidades y tantas facilidades a Melrick Taylor. Esta es la pelea de campeonato mundial número 17 para Julio César Chávez, a partir de septiembre del 84, cuando ganó el campeonato mundial superpluma, septiembre del 84, derrotando a la Tabache Martínez en Los Ángeles, California. Pelea número 16 de campeonato mundial para Julio César Chávez, y en efecto hasta ahora la más dura, la más difícil de cuantas le llevamos visto. Pero todavía se mantienen dentro de la primera mitad del combate.
al finalizar este episodio estarán justo a la mitad del puente de la ruta total de los 12 asaltos. Este sexto round está resultando, digamos que es un paréntesis en el fragor de los anteriores. Un tanto disminuida la intensidad de la acción, la continuidad, digamos, de uno y del otro. Los golpes han sido espaciados, esporádicos, de una parte y de la otra. Julio César abajo con la derecha, con la izquierda arriba, respondió Henry Taylor. Equiparado, nivelado este sexto round de la pelea. Un reposo también para la expectación y los nervios del público. Aquí termina la acción del sexto round. Séptimo round, con uno de los pocos golpes que acertó Julio César en el round anterior, le hizo una lesión abajo del ojo izquierdo a Melrick Taylor. Hábilmente atendida la lesión y en su rincón ha salido aparentemente sin nada en el rostro Melrick Taylor, y con su misma velocidad que ha puesto en jaque la seguridad del campeón y que lo consejo en los rounds 5 y 6. Este es el séptimo. Ha estado muy parco Julio César en los dos rounds anteriores. De eso ha sacado todo el provecho posible Melrick Taylor, que sigue moviéndose a velocidad de ametralladora y caló con un gancho de izquierda a la punta de la barba de Julio César. Otra vez el doble gancho abajo y arriba. La tormenta se abate sobre el mexicano en un momento de verdadero relieve para Melrick Taylor y de auténtico peligro para Julio César. Está metiendo las manos hasta con asombrosa facilidad Melrick Taylor con Julio César Chávez, que no levanta presión desde el quinto round, quinto, sexto y lo que va del séptimo. Ha estado bastante atareado Julio César tratando de capear los temporales. Aflora nuevamente la lesión arriba del pómulo izquierdo de Melrick Taylor y por ahí podría colarse alguna excelente oportunidad para el mexicano, el campeón superligero del Consejo Mundial. Ahí forcejean cabeza con cabeza, clava su gancho de izquierda Chávez, pero siempre le responde con dos o tres y hasta más Melrick Taylor. Un verdadero asombro de velocidad, de puños, de puntería, de buena escuela, que demostró desde 1984 cuando ganó el campeonato olímpico en peso pluma y en Los Ángeles 84. Transcurre el séptimo round. Taylor poniendo en jaque la jerarquía y la calidad invicto y el cetro de Julio César, que regresa con par de ganchos de izquierda arriba, y cuando trata de conectar el tercero ya lo engancha con la zurda en varias ocasiones Melrick Taylor. Julio César necesita tirar golpes de abajo arriba para prender un hombre que se le hace de humo materialmente en este séptimo round. A partir del quinto ha venido una especie de cambio radical en el ritmo de la pelea, con Melrick Taylor superando por cantidad y calidad los golpes de Julio César. Pero Julio César, usted lo sabe y la historia lo hace constar, es de los que vienen de atrás cuando más difícil parece la situación. Él arremete, viene de atrás y responde para recuperar terreno y acabar aniquilando. Pero ese no es el panorama de esta noche aquí en Las Vegas, Nevada. Gran opercón metió ahí Melrick Taylor, de una hechura, de una manufactura
sencillamente perfecta, quiere regresar con golpes abajo Julio César, que está teniendo otro round de verdadero agobio cuando va a terminar esta séptima vuelta. Necesita apretar y echar el resto Julio César. Octavo episodio, amigos nuestros. Volvió la acción intensa en el séptimo, que fue un duelo como de dos borregos cimarrones encelados, cabeza con cabeza, cornamenta con cornamenta, golpe por golpe y ojo por ojo. De aquí para adelante quedan cinco rounds, amigos nuestros. Contará importante definitivamente la condición física. Según entrena que se ha llevado este combate, excepto el paréntesis del round número 6. Condición física al máximo, óptima, se requerirá para sobrevivir en este duelo sensacional. Inflamadas todas las regiones orbitales, oculares de Meldrick Taylor, sobre todo arriba del pómulo izquierdo o sobre el pómulo izquierdo, tiene una notoria protuberancia, y semicerrado también el ojo derecho. Es posible que a estas alturas Meldrick Taylor haya conectado mayor cantidad de golpes, pero la cuenta se nivela por la potencia de los que ha logrado Julio César Chávez. Golpes cuya huella está manifiesta y clara en el rostro ya tumefacto de Meldrick Taylor. No deja Meldrick Taylor en su propósito de trascender como el campeón mundial de la Federación Internacional de Boxeo frente al monarca del Consejo, y veo que todavía está relampagueante, fulgurante velocidad que exhibe a la altura del octavo round Meldrick Taylor. Pues muy bueno el símil, el trueno contra el relámpago. Julio César Chávez el trueno, Meldrick Taylor el relámpago. Y le ha faltado un poquito a Julio César insistir en el castigo a las regiones blandas, que es el recurso indicado para restarle velocidad y reflejos también al contrincante. Puede escucharse el coro retumbante de México, 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 alentando a Julio César en momentos en los que está requiriendo de este apoyo moral, que es una fuerza verdaderamente que sopla como un ciclón, impulsando a Julio César, inspirándolo para una de sus actuaciones maestras. Aquí estamos asistiendo al final del octavo round.
hay otra programada, pero esta fiesta, la otra está programada. Muy animado sale Melrick Taylor de su rincón, sabe que tiene a Julio César Chávez en estos momentos y Julio requiere de un cierre ciclónico para volver a imponerse a este hombre como lo había hecho ya por el segundo, tercer y cuarto round, perdiendo altura, quinto, sexto, séptimo y en el octavo. Está la enorme, centellante velocidad de Melrick Taylor, incluso engallándose para cambiar golpes con Julio César y darse lujo de dominarlo en algo que es el mole de Julio César, el cambio de golpes ahí en corto. Un verdadero alarde de tenacidad, de pundonor, de determinación y de voluntad tendrá que realizar Julio César Chávez de aquí en adelante, porque Melrick Taylor se le ha puesto imposible. Con razón dijo Julio César antes de la pelea, cuando le dijeron, ¿te consideras en realidad el mejor kilo por kilo en el momento? Dice, no lo seré hasta que pueda derrotar a Melrick Taylor. ¿Y qué razón han encerrado esas palabras? Porque estamos viendo un Melrick Taylor que ya después de ese lapso, segundo, tercero y cuarto round, ha perdido por completo el respeto, si es que lo tenía, de Julio César Chávez, el monarca superligero del Consejo Mundial. Con una enorme tranquilidad mete sus puños Melrick Taylor y luego hace fracasar los intentos de contraatacar de Julio César. Ahí Julio entra con una buena andanada, dos manos a la sangrante boca de Melrick Taylor y con la derecha castiga fuerte la cabeza del monarca de la Federación. Noveno round. Se está yendo un tiempo precioso para Julio César Chávez. Otra vez engancha con centellas de izquierda Melrick Taylor, cabeza con cabeza, y a todas vistas se nota que en ese terreno Melrick Taylor está dominando, un hombre que es especialista en el pleito en corto. Ahí en el centro del cuadrilátero, a campo abierto, están en el noveno round de la pelea. Chávez, 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 grita el coro de miles de garganta y responde Melrick con una andanada a dos manos. En el noveno round de la pelea, sigue sangrando por la boca Melrick Taylor, bien atendida la lesión abajo del ojo izquierdo y combatiendo con la seguridad del que se siente firme, aunque él lo pesca ya con una derecha pesada y lo sacude Julio César Chávez, pero no remata, no hay continuidad en el golpeo del hombre de Sonora radicado en Sinaloa. Se necesita ya echar el resto con Julio César para evitar dejar en este cuadrilátero la calidad de invicto. Ahí está golpeando su debido Melrick Taylor, la gente se mete con Richard Steele, estaba utilizando tácticas ilegales. Melrick Taylor ya ensoberbecido y ahí lo impulsa por la cintura y se lleva otra amonestación del referee. Ahí van para el décimo episodio. La pelea en la recta final y todavía no hay nada escrito. Así de cerrada, así de ceñida ha sido la acción hasta estos momentos. Varias amonestaciones del referee Richard Steele para Melrick Taylor por golpes abajo. ¡Qué gancho de izquierda de Julio César! Y qué respuesta también nutrida, fuego graneado de parte de Melrick Taylor, sacudiendo la cabeza de Julio César
ahí cabeceó con inteligencia. Eludió una buena cantidad de los golpes que le disparó, pero parecía ametralladora soltando los puños Merrick Taylor. Vaya pelea, amigos nuestros. Pelea fórica, un auténtico duelo cerrado de vanidades, de orgullo, de resistencia, de condición física, de capacidad combativa. Dos cumbres del boxeo frente a frente. Cada uno dentro de su estilo, pero sin duda alguna, dos grandes peleadores, dos grandes exponentes de este deporte estrujante y emotivo del boxeo. Gran parte de la acción se ha desarrollado en corto. Buenos golpes que el público corea con alarido de estridencia de parte de Julio César Chávez. Una pelea que se ha hecho adulta, pero se ha ido rápido, sin sentir el transcurso del tiempo, y brutal gancho de izquierda conectado por Julio César, poniendo a prueba la resistencia de Melvin Taylor, que sangra ahora profusamente por la boca y por la nariz. La hemorragia de Taylor es profusa, sobre todo por la boca, y muy estropeado también el ojo izquierdo y el público, las gargantas de 10.000 aficionados gritando Chávez, Chávez, Chávez. Un round dramático y sangriento, sangriento, que tiñe de rojo y de más emoción todavía el desarrollo de la pelea. La sangre de Henry Taylor y los golpes repetidos izquierda y derecha, la capacidad combativa que conserva hasta esas alturas del décimo episodio Julio César Chávez, y la velocidad que por su parte exhibe este relampagueante peleador, fulgurante, meteórico, Melvin Taylor. Buena izquierda y buena derecha de Taylor, y aquí tenemos otro episodio seguido y sensacional. Se acaba el round. Chávez ha crecido en relación con la pérdida relativa de capacidad de respuesta y de rapidez de este hombre, que sale recuperadísimo para este noveno episodio. Tal parece que en la toalla que le aplicó en la boca la cerada Luz Duba en el descanso anterior traía unos polvos mágicos para darle nueva fibra, porque salió tirando otra vez con la velocidad de los rounds anteriores, del quinto, del sexto, del séptimo, del octavo y del noveno. Para Julio César Chávez no le queda otra que entregarse, como si no hubiera sido suficiente ese round de auténtico sacrificio, el décimo de esta pelea sensacional. Ha respondido a todas las expectaciones este choque del trueno contra el relámpago, pero el trueno va a tener que reventar en serio para dominar la velocidad del relámpago cegador que ha sido este hombre, Melrick Taylor. Jalando a fondo a Julio César Chávez, y sigue tirando peligrosos zarpazos el monarca de la Federación Internacional en el penúltimo round de la pelea. Salvo la mejor opinión de usted, creo que va abajo en punto Julio César Chávez a estas alturas de la pelea. Se mete la derecha con todo lo que tiene Julio César. Respondió con tres golpes Melrick Taylor. Mucha más la potencia de el mexicano, pero mala frecuencia del norteamericano. Ahí están en el undécimo episodio. Aquí está la oportunidad para Julio César cuando se ha quedado parado Melrick Taylor.
casi casi vaciado por el enorme esfuerzo que ha estado realizando en una pelea de, un fragor que hace mucho tiempo no habíamos visto entre dos verdaderos colosos del cuadrilátero, el ex campeón olímpico y el monarca del Consejo Mundial de Boxeo. En el undécimo episodio, cabeza con cabeza, de poder a poder, saca a la izquierda Julio César con gran potencia abajo y arriba y se clava en su clavícula Melrick Taylor. El penúltimo round. ¡Qué clase de combate! No será la pelea del siglo, pero está muy cerca de serla. Ahí va de serlo, va a la derecha de Julio César Chávez, la derecha de Taylor también. De poder a poder la pelea en el penúltimo capítulo. Con una espléndida condición, Taylor ha podido sostener este ritmo tremendo de pelea con la boca reventada, lacerado abajo del ojo izquierdo y con los golpes potentes del monarca. Sin embargo, ahí está todavía cambiando golpe por golpe con un hombre que en el terreno corto ha demostrado ser enorme, como mete esa combinación a dos manos y luego repite contra la cara lacerada del monarca de la federación. Enorme sacrificio de uno y de otro. Viendo los rostros, diría uno que Melrick Taylor está siendo apaleado cuando va a terminar el penúltimo capítulo y les quedan 3 minutos de tremenda batalla. Última llamada, amigos nuestros, el duodécimo episodio de esta pelea. En este par de rounds precedentes, Julio César lució poderoso, inclusive en el undécimo, rivalizó en lo que a velocidad se refiere con Melrick Taylor. Cuando llegue a su casa esta noche, Melrick Taylor no lo van a recibir porque no lo van a reconocer. Tiene el rostro desfigurado, con exacto los dos ojos cerrados. En fin, le van a decir en la casa que quién es. Ahí, las gargantas no se dan punto de reposo. México, México, México. Sigue sangrando por la mucosa bucal Melrick Taylor. Y no es por el calor que está haciendo aquí precisamente, sino por los impactos sólidos. Se fue en banda Melrick Taylor y aterrizó en esta escena poco común en una pelea de boxeo. Se tiró con tantas ganas que al fallar se fue de boca y dio con sus huesos en la tarima de este cuadrilátero. Ya no se sabe de qué ojo está más lastimado Melrick Taylor, si del derecho o del izquierdo. Y a estas alturas, amigos nuestros, nuestro único temor es que los jueces de Nevada, del estado de Nevada, no son muy confiables, que digamos. El coro es general y unánimo de Chávez, Chávez, Chávez. Impresionante el rostro. Porque a todo esto hay que añadir la sangre, la hemorragia bucal que viene padeciendo. ¿Qué les pareció este derechazo de Julio César y este gancho de izquierda? Simula que está lastimado Melrick Taylor para ver si le entra confiado Julio César, pero Julio no muerde, Julio César no muerde. Aquí haciendo un esfuerzo desesperado Melrick Taylor. Sereno, sereno, tramita estos últimos momentos de la estrujante pelea Julio César Chávez.
Pocas veces, amigos nuestros, se tiene oportunidad de ver una pelea tan emocionante. Le dobló las piernas con un derechazo, a punto estuvo de pasar la lana, y ahora que a la lana va, y aquí hace la erupción los volcanes del mundo, todos los volcanes del mundo haciendo erupción, se acabó la pelea por nocaut técnico, ha ganado Julio César Chávez, que sigue reinando ahora más que nunca en el trono mundial de la división superligero. La talla, el mérito, la gloria de un triunfo se mide por la magnitud del rival, y hoy Julio César se ha ganado por nocaut a un gran peleador. Hay un momento de confusión cuando parece que el referee Richard Steele se pasó de la cuenta, porque la campana no salva al peleador, salvo excepto en el último round. El último round le quedaban unos cuantos segundos cuando finalmente el heroísmo de Melrick Taylor se derrumbó por los suelos por el empuje de este hombre, que una vez más ha demostrado que sabe venir de atrás contra todas las circunstancias y contra todo lo que está ocurriendo. Vino de atrás Julio César Chávez y en los últimos segundos de la pelea reventó sus mejores cartuchos en la quijada de un hombre que ya de por sí había perdido velocidad y acabó derrumbado en su propio rincón, en el rincón neutral, con todos los sueños hechos pedazos. Ahí anda Ludo haciendo su sainete de costumbre. Habría que revisar muy de cerca esa cuenta de Richard Steele en este último round. Parece que ya había terminado el episodio y por ende se había salvado Melrick Taylor. Pero siguió Richard Steele y luego abanicó los brazos diciendo: esto se acabó y habrá que esperar la voz oficial del señor Coates para enterarnos cuál fue el resultado, nocaut efectivo o nocaut técnico. Como quiera que haya sido, Julio César ha demostrado que es un grande entre los grandes. Fue un nocaut técnico, porque el referee Vita de Ciel dijo que no seguía la pelea, y furioso Ludo Uva protestó diciendo que ya estaban encendidos los ojos terminando el round, pero las condiciones de un peleador prevalecen sobre el tiempo, y la verdad es que Melrick Taylor estaba en deplorables condiciones. Si hubieran permitido que continuara la acción, lo mata Julio César Chávez. Julio César Chávez, qué bien que ganó por nocaut, porque así no fue necesario esperar el veredicto de los jueces. Este Julio César Chávez es de verdad, mucha, pero mucha medicina. Y como decíamos en el comentario anterior, nunca sabe uno hasta dónde va a llegar en su fulgurante carrera Julio César Chávez. ¿Hasta dónde llegará? El tiempo lo va a decir. Dos veces le preguntó Richard Steele a Melrick Taylor: ¿estás bien? ¿Estás bien? Y en las dos ocasiones Melrick Taylor se quedó impávido, no tuvo la menor respuesta, de ahí que Richard Steele haya abanicado los brazos indicando que la pelea había terminado. Falta ver en qué tiempo terminó la pelea únicamente, de ahí que Ludo Uva se arrancara como toro enfurecido de su rincón y por poco le aplica una tomboenague a referee Richard Steele, encorajinado por lo que él cree ha sido una injusticia. Sea lo que sea, Julio César Chávez ha demostrado su calidad exacta, ha aceptado un castigo riguroso, se ha visto dominado en la parte central y un poco más hacia el final de la pelea, y vino de atrás, como lo decíamos, requiere de un cierre ciclónico para terminar con él, para evitar lo que parecía ya inevitable, y lo hizo una vez más Julio César Chávez. Esto se va a prestar para muchas, pero para muchas discusiones en las próximas semanas. Did you ask him a question? Did you ask him what his name was, where he was, to find out whether he could have gone on, which turned out to be another 2 seconds in the fight? No, I didn't ask him a question. I asked him if he's all right. And I didn't hear him say a thing, but I was looking at his condition, man. That's what I was interested in. Given the stakes of the fight, given the pride of the fight, should you have looked back and seen where Chavez was? Should you have given this man in a fight this big a chance to survive?
de una absoluta peligrosidad. Pero, de acuerdo con su costumbre y su estilo, Julio César fue de menos a más, demoliendo poco a poco la resistencia tenaz que opuso hasta el último momento, hasta las últimas consecuencias, este Meldrick Taylor. Referee Richard Steele stops about at 2 minutes 58 seconds. A los 2:58 del último round, the winner and now the winner of both the WBC and IBF 145 championships from Junior Connecticut. Dudaba de su poder, de su jerarquía, del mejor hombre kilo por kilo, pues aquí está ratificándola, aunque hay que levantar un homenaje enorme para ese Meldrick Taylor, que brilló en una etapa de la pelea como un verdadero coloso del cuadrilátero y que por ende tuvo que sacar como tal la cabal medida y capacidad de Julio César Chávez. Pues está prácticamente limpio Julio César, sobre todo si comparamos su rostro con el de Meldrick Taylor. A pesar de ese pequeño rasguño en el puente de la nariz, pues eso no es...